Continuamos con nuestro estudio bíblico, Génesis capítulo 2, en base a la Biblia Nueva Traducción Viviente, Reina Valera y Biblia Kadosh. Génesis 2. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Reina Valera. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Versión Kadosh. Así los cielos y la tierra fueron terminados, junto con todo en ellos. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho así. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. Las tres versiones de la Biblia coinciden en que Dios descansó en el séptimo día y lo bendijo. Entonces, pensemos en el sábado. Dentro de las leyes que dio Dios a Moisés fue que descansara en el día sábado. Y eso implicaba no hacer nada, ni siquiera la comida, porque todo ese día se veneraría a Dios. Sin embargo, recordemos que cuando vino nuestro Salvador Cristo Jesús, nos liberó de la esclavitud de la ley y ya no somos esclavos de la ley, porque ahora vivimos por gracia. Sin embargo, aquellos que quieren seguir venerando el sábado es correcto. Aquellos que no lo quieren hacer también es correcto, porque Jesús nos explicó que hay que venerar a Dios todos los días. Este tema del Sabbat es especialmente controversial entre las diferentes denominaciones de nuestra fe, pues entre cristianos, católicos y judíos mesiánicos no hay un acuerdo en cómo tomar este día, este día sagrado en el Génesis. Para los judíos mesiánicos, la ordenanza de guardar el sábado es eterna, pues Dios es uno y nunca cambia, y sus ordenanzas son eternas. Por esto mismo, piensan que el cambio del día santo del sábado al domingo por parte de la Iglesia Católica es una herejía, una abominación, y llegan a afirmar incluso que eso es razón de una maldición y que todo aquel que guarda el domingo como un día de reposo para venerar a Dios, como tradicionalmente se hacía o se hace para ir a la iglesia, es una anatema, una maldición terrible para los judíos mesiánicos. Sin embargo, para el cristiano que solo se enfoca en su entendimiento y adoración al Señor Jesucristo, que es Dios encarnado a través del Espíritu Santo, entendemos que todos los días son santos y especiales para venerar y honrar a nuestro Creador por el solo hecho de estar vivos. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, el hombre y la mujer en el Edén. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra,
ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Reina Valera, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versión Kadosh. Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. Todavía no había árbol silvestre en la tierra y ninguna planta silvestre aún había brotado, porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre que trabajara el suelo, pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, en hebreo Adam, del polvo de la tierra, en hebreo Atma, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. En Génesis 2:4 nos da algunos detalles de la creación de la tierra, como por ejemplo, no crecían en ella plantas salvajes, tampoco había grano, no había lluvia, no había personas que cultivaran la tierra. Sin embargo, brotaban manantiales que iban regando toda la tierra. En estos puntos específicamente nos dice cómo creó Dios al hombre y lo formó del polvo de la tierra, soplando un aliento de vida en la nariz del hombre. Y es ahí cuando el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios creó a la humanidad, primero al hombre a partir del polvo de la tierra, y luego le brindó el aliento de vida para hacerlo un alma viviente. Nos dice el Señor que plantó el Edén, el huerto, para que el humano lo gobernara realmente como un rey. Le dio tantos privilegios como poder gobernar sobre toda la vida, en la tierra, en el cielo, de los animales que habían sido creados, y también la responsabilidad de darles el nombre. Y a pesar de todas estas bendiciones, de todo este regalo, porque no se hizo nada para merecerlo, sino así fueron concebidos también, se cayó en la desobediencia y en la caída. Génesis 2:8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén, que regaba el huerto, y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. Reina Valera, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice.
El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Yahweh Elohim plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso el hombre que él había formado. De la tierra Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida, en medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en cuatro corrientes. El nombre de la primera es Pishón. Circula por toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de la tierra es bueno, también hay carbunclo y la piedra de esmeralda. El nombre del segundo río es Gijón, circula por la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Tigris, en Hedekel, es el que fluye hacia el este de Ashur. El cuarto río es el Éufrates. Entonces, Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, aunque la Biblia Kadosh menciona que al este. En este huerto había muchos árboles frutales que Dios había plantado. El árbol de la vida y el árbol del bien y el del mal estaban en medio del Edén. Y había un río que regaba todo el Edén y se dividía en cuatro: Pisón, Gijón, Hidotel o Tigres y Éufrates. Podemos reflexionar que el jardín del Edén fue un lugar muy especial, puesto que en él se encontraba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Tal vez tenía animales y plantas más especiales de los que se encontraban fuera del Edén. No sabemos exactamente dónde está el Edén. Nos mencionan el río Tigris y el río Éufrates. Sin embargo, recordemos que hubo un diluvio, una gran inundación. Toda la tierra fue inundada. Entonces, no sabemos exactamente dónde está el Edén, puesto que el río Tigris y Éufrates actual no se localiza ahí el Edén. Puede ser que ya no exista más, o puede ser que el Edén esté más allá de la tierra de la Antártida. Reflexionemos en ello. Otro aspecto interesante es que sembró el árbol del bien y el mal, así como el de la vida, siendo estos majestuosos a la vista. Hay una teoría sobre la historia oculta de la Tierra, que se habla de que existieron árboles gigantescos en base al silicio. Hay vestigios de supuestas montañas, o más bien mesetas, que han comparado con la parte posterior de los árboles cuando son podados, cuando son cortados. Hay muchas similitudes. Además de que también hay registro de estructuras bajo la tierra que podrían ser similares a las raíces también bajo esas montañas. Esto implicaría que la tierra fue transformada de manera que ahora difícilmente podríamos imaginar. Desde su creación y la caída y el diluvio, los registros de la tierra como eran están fuera de nuestra imaginación y alcance. Sin embargo, esto no significa que la tierra haya pasado por un proceso de cientos de millones de años y que haya pasado por el periodo jurásico, cretácico y todas esas teorías oficialistas, y que el humano tuvo que atravesar esa época como un neandertal y hombre de las cavernas. No, al contrario, esto implicaría la idea de que la civilización humana ha tenido periodos de evolución, o más bien de organización, que han estado prevalentes aún después del diluvio. Esa idea de hombres y mujeres primitivos en cuevas, alegrándose porque habían descubierto el fuego y la rueda,
es otra más de esas ideas absurdas que quiere meter la masonería a través del oficialismo académico pseudointelectual para quitarle la dignidad del alma humana a toda esta sociedad subordinada a las grandes ciudades y el sistema de Satanás que hace que todo funcione por ahora. 2.15, nueva traducción viviente. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Reina Valera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que del comieres ciertamente morirás. Versión Kadosh. Y Yahweh Elohim tomó al hombre el cual había formado y lo puso a él en el jardín del Edén, delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y del conocimiento del bien y del mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Dios le dijo a Adán que si comía del árbol del bien y del mal moriría. ¿A qué muerte se refiere Dios? Sin duda hay tres clases de muerte que menciona la Biblia: muerte espiritual, muerte física y la segunda muerte. Dios hablaba de la muerte espiritual y de la muerte física. Sin embargo, la muerte física tardó más tiempo, puesto que Adán murió a los 930 años. Sin embargo, la muerte espiritual fue en ese instante. La muerte espiritual se refiere a la separación de Dios con el hombre. ¿Y cómo es que vive el humano actualmente? Separado de Dios. Entonces, vive esta muerte, la muerte espiritual. Todos los incrédulos están expuestos a vivir las tres muertes. Sin embargo, al creer en Cristo, sus corazones se abrirán al conocimiento bíblico y comprenderán estas tres muertes y se librarán de ellas. Al separarte de Dios, significa que no quieres conocer a Dios, no te interesa saber nada de Él. Adán gozaba de la presencia de Dios, conversaba con Él, vivía en una comunión con él. Sin embargo, al comer del fruto del bien y del mal, quedó separado de Dios y padeció esta muerte espiritual. De la segunda muerte nos hablan en Apocalipsis, que es aquella que van a padecer los que rechazaron a Cristo Jesús, murieron sin haber aceptado a Cristo, y en el gran juicio final, donde Dios esté sentado en su gran trono blanco, serán juzgados, tendrán un juicio para explicar las razones por las cuales rechazaron a Cristo, y como no hay razón válida, serán arrojados al lago de fuego. Y es esta la segunda muerte, que es la separación definitiva de Dios. No gozarás de su presencia, estarás condenado al lago de fuego. Y es esta la muerte más terrible y temida. Entonces, reflexionemos en las tres muertes y en cómo podemos evitarlas. Sin embargo, la muerte física es algo que no podemos evitar, puesto que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, más adelante en la Biblia se menciona a Enoch y a Elías, quienes no pasaron por la muerte física, porque vivían en una comunión constante con Dios y Dios los llevó al cielo. No pasaron por esa muerte. En el arrebatamiento se nos promete que seremos llevados con Dios sin pasar por la muerte física. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora. El arrebatamiento va a pasar justo antes de que
anticristo se manifieste, puesto que los verdaderos creyentes no van a aceptar al anticristo como Salvador y Mesías, lo van a rechazar. Entonces es necesario que la iglesia sea tomada antes de la manifestación del anticristo. Y es aquí donde se podrían librar los cristianos de la muerte física. No tendrán la muerte espiritual, puesto que quien ama a Dios y desea conocer a Dios no está muerto en espíritu, está vivo. Si llegasen a vivir el arrebatamiento, tampoco van a pasar por la muerte física. Y en definitiva, tampoco la segunda muerte, puesto que los que creen en Cristo no recibirán el juicio, reciben el perdón de todos sus pecados para vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús. Reina Valera. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versión Kadosh. Yahweh Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Así que del suelo Yahweh Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo, y él los trajo al hombre para ver lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues, el hombre dio nombre a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fallaba una compañera apropiada para ayudarlo. Entonces Yahweh Elohim trajo un trance sobre Adán y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar donde había tomado la costilla. Génesis 2:18, Nueva Traducción Viviente. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Dios colocó a Adán en el jardín del Edén para que lo custodiara. Formó animales y aves para que les pusiera nombre, y Adán les puso nombre a cada uno de ellos. Sin embargo, Dios vio que aún no se encontraba la ayuda idónea para él. Lo puso a dormir, tomó una de sus costillas y entonces formó a la mujer. Es interesante ver cómo la primera tarea del hombre es cuidar de los animales y de las plantas. Es una noble tarea que Dios nos dio, cuidar de la gran biodiversidad que Dios creó. Reina Valera. Dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Versión Kadosh. Y Adán dijo: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, en hebreo Isha, porque ella fue sacada de su hombre, en hebreo Ish. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Génesis 2:23.
Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Adán custodiaba el jardín del Edén y puso nombre a todas las criaturas. A pesar de pasearse por un hermoso huerto y disfrutar de la compañía de las múltiples especies de animales y de aves, se sentía solo. Fue cuando Dios decidió crear la ayuda idónea para él. Y la ayuda idónea es la mujer. Dios sacó una costilla de Adán y de esa costilla formó a la mujer. Entonces, la mujer y el hombre se vuelven uno solo. Pero no solo al crear vida, al tener un hijo, sino también al compartir un amor en común. No solo amor de pareja, sino el amor a Dios. Pensemos en este amor a Dios que puede sostener la personalidad de los dos, puesto que los puede cambiar y transformar. Piensen ahora en su matrimonio, en sus relaciones de pareja. ¿Es Dios quien los une? Si es Dios quien los une, si es Dios su base y su meta, entonces esa relación estará en constante cambio, purificación, transformación, puesto que Dios los guiará y Dios guiará sus virtudes y los ayudará a no encontrarse en constante pecado, puesto que temen a Dios y temen su juicio. Quieren agradar a Dios, no solo por un temor, sino un temor reverente, un temor de respeto, un temor de amor, puesto que Dios es tres veces santo. Y al pensar en esa santidad, es difícil comprenderla, pero podemos imaginar que Dios es luz y completa pureza. Y es precisamente por esa pureza que deseamos ser agradables a Él. Y la única manera de ser agradables a Él es con fe, nuestra fe en Cristo. Y es esta fe y este amor en común que tenían Adán y Eva hacia Dios que los volvía una sola carne. Desde el principio en la palabra se nos dice que el hombre y la mujer son compañeros idóneos, juntos para lidiar la adversidad de la vida y la soledad. Sin embargo, en nuestros tiempos modernos, la guerra entre hombres y mujeres es impulsada desde los gobiernos para provocar esa desesperación y esa soledad en la población común. Ahora más que nunca es difícil entablar una relación formal o seria con alguien porque el libertinaje y el sexo fácil están a la orden del día, lo que genera esta oleada de soledad, de desconfianza y al final de esta incompletud en el ser humano. Finalmente, podemos concluir en base a los estudios del Dr. Vernon McGee, reflexionando sobre el Génesis 2, Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, convirtiéndolo entonces en un ser vivo. Pudo ser que justamente al soplar colocara un alma y un espíritu. Dios le dio una vida física y psicológica y también una vida que es espiritual. Entonces el hombre fue colocado en una relación maravillosa con su creador. Tuvo que tener una comunicación con Dios. Por lo que sabemos, esto es precisamente lo que separa al ser humano de las otras criaturas que se encuentran en el universo de Dios. Por supuesto, están los ángeles, pero de ellos sabemos muy poco y realmente no sabemos su génesis. Sin embargo, es el hombre el único que puede establecer una comunión con Dios, una relación. Reflexionemos entonces en los evolucionistas teístas, aquellos creyentes que no creen en el Génesis y aceptan la evolución como el origen de la creación. De ellos ya hemos hablado en el programa anterior. Entonces, ellos creen que la humanidad evolucionó hasta cierto nivel. El momento que expone este pasaje bíblico, a partir del cual Dios comenzó a trabajar con el producto de la evolución. Sin embargo, ninguna teoría de la evolución puede dar razón
de la facultad de hablar del ser humano, ni de la conciencia, ni de la personalidad o la individualidad humana. La evolución tiene dificultades para explicar estos tres elementos. Por lo tanto, reflexionemos si la evolución es algo en lo que debes seguir creyendo, o es mejor analizar el Génesis y empezar a creer. Pensando en la teoría de la evolución, Darwin se retractó de muchas de sus observaciones. La biblioteca de Cambridge muestra al público más de 12.000 piezas originales de sus escritos. Uno de estos grandes errores fue pensar que los seres vivos provienen de una célula original primitiva, la célula ancestral. Sin embargo, las células aparecieron a partir de moléculas y estructuras no celulares. Es decir, las células están hechas de carbono, de hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Estos son los elementos fundamentales en el cuerpo humano. Elementos que se encuentran en la tierra. Y pensemos, Dios de la tierra formó al hombre. Eso ahora tiene mucho sentido, ¿no? La teoría del Big Bang dice que de la nada surgió la materia. Materia que era un punto infinitamente pequeño, de muy alta densidad, que en un momento dado explotó y se expandió en todas direcciones. Y fue en ese momento que se crearon elementos como el hidrógeno. Estas teorías no tienen más que evidencias empíricas, porque son imposibles de demostrar con un experimento. No pueden demostrar que de la nada surge materia. No pueden demostrar que de la nada aparezca algo. Es sumamente difícil replicarlo en un experimento científico. Entonces, analicemos muy bien estos vacíos. El primero, en la teoría de la evolución, cómo a partir de materia no viva, como rocas, como la tierra, como el agua, se puede crear una materia viva, como una célula. Y ya hablamos que las células están hechas de estos elementos como el hidrógeno y oxígeno. Hay un gran vacío en la teoría de la evolución porque no saben en qué momento estos elementos se unieron de estar en materia no viva para crear una materia viva, una célula. Tampoco la teoría del Big Bang puede demostrar cómo de la nada aparece algo, cómo de la nada aparece materia. Y esto le llamamos magia. Incluso la magia es más creíble porque tenemos un mago que de un sombrero puede aparecer un conejo. Entonces, la teoría de la evolución tiene difícil explicar cómo de la materia sin vida surge un organismo con vida. Como hemos aprendido en el Génesis, la vida solo puede ser creada de la vida. Dios, como un ser viviente supremo, creó la vida. El evolucionismo no puede explicar en qué momento se unieron los elementos primordiales como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono para crear una célula, y esa célula a su vez creará otra célula completamente diferente. Hablamos de una célula sin núcleo que evolucione a una célula con núcleo. Como un organismo unicelular, como una bacteria que solo tiene una célula, se convirtió en un ser multicelular, como en una alga marina, que es una alga con muchas células. Y a su vez, el alga marina en un árbol o plantas terrestres. Y a su vez, esta alga submarina en un pez, en una ballena, en un delfín. Y a su vez, estos en reptiles. Y a su vez, estos en un ave, en un mamífero, en monos y en un humano. A través de mutaciones constantes,
mutaciones que son muy difíciles de ver hoy en día, porque es difícil encontrar pruebas de alguna fase evolutiva precedente para estas plantas o animales que evolucionaron. En cambio, se ha observado que todo el principal grupo de plantas y animales aparecen de repente, completamente desarrolladas, y desde entonces han permanecido separadas, justo como explica el Génesis, que Dios creó las plantas y animales de diferentes especies. Hoy en día es muy imposible ver que una bacteria evolucione en una alga marina y esta a su vez evolucione en un árbol y otros peces. Para justificar esto, la evolución se basa en el gradualismo, que se refiere a mutaciones relativamente constantes, con una transición suave de unas especies inferiores a especies mayores, y también del equilibrio puntual, que se refiere a mutaciones influenciadas por un conjunto de coincidencias de factores externos. En resumen, mutaciones. La realidad es que ninguna especie puede cambiar más allá de sus propios límites genéticos y convertirse en otra cosa, en otra especie diferente. Existen muchas razas de perros y ninguno ha evolucionado a un oso para adaptarse al medio en que vive o para sobrevivir a condiciones extremas. Entonces, pensemos, ¿qué detuvo a la evolución? ¿Acaso tiene una mente inteligente que le dijo cuándo parar? La justificación frente a estas preguntas, frente a estos vacíos, nos dicen que pasaron miles de millones de años para que evolucione. Y como nadie vive miles de millones de años, pues es imposible comprobarlo. Recordemos que un humano tiene 200 clases diferentes de células. En total, un aproximado de 30 billones de células. ¿Y cómo es posible que una pequeña célula haya formado un ser humano de 30 billones de células? Como analizamos anteriormente, hay un vacío muy grande entre cómo la materia no viva se transformó en materia viva. Entonces, es muy adecuado creer en la creación tal como se le describe en la Biblia. Es más sensato creer en eso que en la teoría mágica del Big Bang y el evolucionismo. Es más lógico que todo ser se originó por un creador. Es simplemente creer que todo se creó a partir de la nada, el azar y las mutaciones genéticas, lo cual nunca se ha observado en experimentos. Es imposible de reproducir porque simplemente se necesitan miles de millones de años. En este capítulo 2 se nos habla del Jardín del Edén y la formación de Adán y Eva como seres especiales para regir sobre todo lo creado en el huerto. Pero en el capítulo 1 se nos habla de cómo en el sexto día Dios creó a los animales y también a varón y hembra para que crecieran y se fructificaran. De ahí es entendible que pueda haber esta confusión acerca de si realmente fueron los primeros seres humanos en habitar y existir la tierra, Adán y Eva, o si ya había previamente una creación de humanos que habitaban a lo largo de la tierra y que Adán y Eva eran seres especiales para gobernar en esa creación apartada que es el Edén. Creemos importante resaltar esto, pero teniendo como conclusión la importancia de los seres humanos en todo el plan de Dios de este Génesis, para darle nombre a todos los animales y estar a su cuidado, así también como para utilizar y nombrar las plantas en toda la tierra. Hay que rescatar esta importancia de la vida humana
más en estos tiempos en los que se nos enseña que es más valiosa la vida de una especie en extinción, de un animal, que la de un ser vivo, humano, en el vientre, con estas leyes que prueban el aborto, incluso hasta avanzados meses de gestación. Entendemos que el Génesis 1 nos explica a nivel general cómo Dios creó los cielos, la tierra, las plantas, los animales y los seres humanos. Y en Génesis 2 nos explica a detalle cómo creó al hombre, a la mujer y el jardín del Edén. También nos aclara el porqué de las plantas y los animales, siendo los primeros para que el hombre cultivara la tierra y comiese las plantas. Y los segundos, los animales eran puestos para que el hombre cuidara de ellos. Recordemos que Adán les puso nombres a cada uno de los animales. Podemos entender que Adán gozaba de una gran inteligencia. Podemos reflexionar que el jardín del Edén fue un lugar muy especial, puesto que en él se encontraba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Cuando Dios le dice al hombre y a la mujer, fructifíquense y multiplíquense, en Génesis 1, recordemos esto. Hay que entender que esto fue un resumen a nivel general en Génesis 1. Entonces, esta bendición que Dios les dio al hombre y a la mujer de que tuvieran hijos fue al expulsarlos del Edén cuando les dijo esto, porque Adán y Eva no tenían hijos en el Edén. Hay que reflexionar en cada uno de los versículos y podemos entender cómo pasaron las cosas. Reflexionando en el árbol del bien y del mal, en realidad no sabemos qué tipo de fruto era, pero es interesante pensar qué es lo que se cambió al probarlo, qué cambió en Adán y Eva. Recordemos que Dios nos dijo que todo lo que hizo era bueno, por lo tanto, Adán y Eva eran buenos, no conocían el mal. Reflexionemos en ello, puesto que tal vez al comer el fruto del bien y el mal ya sabían hacer el mal. Recordemos que Dios les dio libre albedrío, ellos podían elegir qué hacer. Muy interesante pensar en esto. Cada uno de nosotros debemos leer la palabra de Dios para poder comprender cada uno de estos versículos. Sin duda, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, padres de toda la humanidad. No hay duda, solo hay que leer detenidamente Génesis 1 y 2 para poder comprenderlo. Reflexionando entonces en el Génesis 2, no era la intención original de Dios que el ser humano muriese. Le había creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el humano fue creado para vivir eternamente, porque Dios es eterno. Pero el hombre fue puesto a prueba. Adán fue puesto a prueba. Él tenía una voluntad libre, el privilegio de elegir, una gran responsabilidad. Dios le dijo que del árbol del bien y del mal no podía comer, y el día que comiere, sin duda moriría. Ya hemos hablado de la muerte espiritual, de la muerte física y de la segunda muerte. Adán tenía que hacer una elección y la tomó. Sin embargo, Dios le había creado para ser eterno y feliz. Pero Dios nos creó con libre albedrío, esa decisión, justo la que podemos hacer en este momento, creer en Dios o rechazarlo, con todas las consecuencias que esto tiene. El ser humano es dotado con una voluntad libre y debe pasar una prueba de obedecer a Dios o no. Esta vida es una prueba, es el momento de elegir, ¿aceptarás a Cristo en tu corazón o lo rechazarás? Sin embargo, al rechazarlo estás actuando como Satanás, porque recordemos, Satanás rechazó a Dios. De hecho, él quiso tomar su lugar, él quiso ser Dios. Y aunque tú no creas en Satanás, no estés haciendo rituales satánicos, venerando imágenes satánicas, orgías, sacrificios, estás actuando como él, estás pensando como él al rechazar a Dios,
al negarlo. Es momento de elegir. La decisión más importante está aquí y ahora. ¿Aceptas creer en Dios o lo rechazas? Con estas diferencias y contrastes tratamos de tener un panorama más amplio de cómo podemos entender la palabra de Dios. Con esto finalizamos y esperamos continuar estudiando así todo lo que podamos de la palabra de Dios con el entendimiento que Dios nos dé para compartirlo con todos nuestros hermanos. Gracias.